Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz inicio de... ¿De qué? Del día, ¿verdad? Sí, aquí estamos, bienvenidos una vez más a mi canal, Carmela Pérez Blacks, aquí donde hacemos de todo, sí, hacemos poquito de cada cosa para no aburrirnos, cocinamos, hacemos vlogs, karaoke de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Vamos a regresar a los karaokes ahora sí. Ya se me está componiendo mi voz. ¿Me escuchan? Ay, ya. Gracias a Dios me he estado cuidando la voz. He estado tomando tés calientitos, limonadas. Pues con decirles que me siento muy bien. Gracias a Dios. So, ya estoy lista para regresar ahora sí al YouTube. Para estar más activa. Les pido por favor que me apoyen, sí, no me dejen sola, apóyenme, déjenme su like también, que eso me motiva más a seguir. Y déjenme su comentario. Y sí, es como nos comunicamos así, ¿verdad? Nosotros. Eso me gusta a mí, eso me mantiene muy bien. Miren, ahorita me estoy tomando mi cafecito. Ayer hice los tamales. Pero ya era tarde y no puse. No les había enseñado los tamales. Ahorita en la mañana me levanté. Los recalenté. ¿Están buenos? ¿Verdad que sí? Me los recalenté y dije, ahorita los pongo. Y me tomo mi tacita de café. Están bien sabrosos. Los tamales son buenos en cualquier momento. A mí a veces se me antoja comer un tamal. Y voy y lo compro en la carnicería. Digo, en la panadería. A veces están bien duros. De que han estado mucho tiempo ahí. Lo recalientan muchas veces. Está picosito el chile, bien picosito. Pero los tamales saben buenos así, con el chile bien picoso. Y le digo, se me antojaron los tamalitos con un cafecito, así bien rico. Que tengo ganas de tomar café. No, pues sí, ya. Como les estaba contando, ya me siento un poquito mejor. Ya lista, lista para regresar al YouTube. Lista para, como que ya tengo más ideas en mi cabeza. Estoy viendo a ver qué es lo que puedo grabar. Bueno, en realidad no voy a hacer muchos cambios. Lo único que voy a hacer, voy a estar más activa. Para que no se olviden de mí. En realidad, pues el contenido es así, ¿verdad? No puedo cambiarlo. Me gusta cocinar, sí, porque pues voy a seguir poniendo recetas y los blogs, así cuando haya blogs interesantes. Ahorita pues no hay mucho muy interesante, pero así cuando quiera platicar con ustedes, ya saben, pues aquí les dejo un videíto platicándoles, contándoles cómo vamos, cómo estamos de salud, cómo van los planes, cómo nos va. Fíjense que me siento un poquito más desahogada. De primero, sí me sentía un poco triste y rara, porque estaba enferma y luego por Sally, por mi patrona. Pero ya me siento mejor, ya mi patrón y yo, los dos estamos bien. Estuvimos hablando y todo, llegamos a la conclusión que pues es lo mejor para todos.
también para Sally, porque pues ahí va a estar ella tranquila. Yo voy a estar tranquila, él también, porque la están cuidando en un lugar. Ahí la están cuidando bien, ¿sí? Ayer hablé por video con ella. Bueno, no hablé, estaba dormidita. Ustedes saben que ella ahorita enfermita, yo pienso que le dan medicina para que se esté dormida, duerma mucho, porque es bien activa. Entonces, para evitar accidentes, pues mejor que se quede dormidita. Y necesita descansar, Sally. Ya ven que aquí como descansaba, dormía mucho. Y eso es bueno, eso la mantiene bien a ella. Sí. Entonces, como les digo, estamos bien, gracias a Dios. No, no es nada, cambió. Yo ahorita apenas estoy empezando ya a organizar aquí la casa, a empacar cosas que tengo que mover y todo. Pero fíjense que lo bueno es que pues no ando a la carrera ni nada, porque yo pienso que mi trabajo lo hice como tenía que haber sido. Lo hice bien, le di mucho amor a Sally. Toda mi familia la tratamos muy bien. Le dimos mucho cariño. O sea que les digo, como yo les digo, muchas personas me preguntan, me dicen que creían que era mi mamá. No, en realidad no era, no, yo no la veía como mi mamá. Ella y yo nos tratábamos como dos amigas. Incluso antes, cuando recién empecé a trabajar, ella no decía ni que yo era su empleada. Ella decía que yo era su amiga, que llegaba a visitarla. Entonces era lo que éramos. Ni ella me veía como su empleada, ni yo como mi patrona. Bueno, yo sí la veía como mi patrona, ¿sí, verdad? Pero la trataba así como especie como amiga, ¿ves? Porque nos llevábamos, ustedes saben cómo nos llevábamos. Y bien, era bonito. O sea que yo me siento muy a gusto. Y mi patrón, pues, está bien agradecido conmigo, me da las gracias. Y él me dice, Carmen, yo no sé cómo lo pudiste hacer, pero. Y me dice tan bonitas cosas. ¿Saben qué? Eso lo hace uno sentir tan bien, tan bien. Había mucho tiempo que no me sentía tan bien, a pesar de que pues se ven cosas así raras, ¿verdad? Pero me siento muy bien. Me siento muy bien conmigo misma y siento que hice muy buen trabajo, sí. Porque cuando haces daño, no, hombre, no, yo pienso que no se puede, no podría uno vivir en paz, ¿verdad? No, 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 hay que hacer el bien. Y si mira a quién, y sabes una cosa, si acuérdense que vamos a llegar nosotros también a viejitos, pues yo ya voy muy pronto, que ya que voy rapidito, ¿verdad? Ya me lo voy para allá. Así que así como nosotros tratemos a nuestros viejitos o a nuestros semejantes, no viejitos, a la humanidad, todo, así como nosotros nos comportemos, así se van a comportar ellos, así nos van a tratar a nosotros. Y vamos, es cuando vamos ahí, es cuando es el karma. Se voltea y dice, ándale, ¿te acuerdas cuando tú hacías eso? Pues ahí te va. Así vulgarmente, para que sientas del chile a la mitad. Así como hablo yo, así seriecita. Sí, por eso no. Yo soy bien bromista, soy bien canija, sí, soy canijilla y todo, pero en cuestión de amores, ay, sí. Cuestión de amores. No, soy buena persona, soy buena persona. Lo que pasa es que no me tienen paciencia. Sí. No, pues ya les digo, tenía ganas de sentarme un ratito a platicar aquí. Yo sé que me están viendo. No estaba acostumbrada, me costaba trabajo hacer este tipo de videos. Así, platicando con ustedes. Porque, pues, ¿quién me está mirando? Nadie, nadie. El único que está ahí es mi patrón, que está en la pared. Pero uno ya poco a poquito va aprendiendo y sabe que sí nos miran. Sí nos miran cada persona que entra a visitarnos. Ya sean poquitas, no importa, no importa. Se empieza, dice, no importa que sea gotita, con gotita se llena el jarrito. Sí, así estamos nosotros. Y luego acuérdense, pues otra vez regresé. Pues muchas personas me olvidaron. Pues ahora me tienen que recordar, ¿eh? Y vénganse. Y miren, voy a preparar los karaokes.
para que esté todo más bonito, así, para que se diviertan, para que les llame la atención estar conmigo. Y a ver qué podemos hacer, algo que les guste a ustedes. Ay, sí, y si gustan, ay, denme sugerencias, a ver qué podemos hacer para el karaoke. ¿Cuáles son los días que les gustaría a ustedes que hiciéramos karaoke? Porque ahora sí, miren, ahora sí soy de ustedes. Ahora sí, tengo tiempo. Antes no podía. Antes era primero mi trabajo. Era esa responsabilidad que tenía en mente. Y un accidente, lo que pasara, me iba a costar mucho. Mi trabajo y pues todo, se iba a ir abajo. Entonces, miren, es bueno hacer las cosas bien, todo con calma y se puede lograr lo que queremos. Como ahorita, miren, gracias a Dios, pues ya ahorita ya estoy libre, ya puedo hacer cosas. Y ya no más falta que me organice y todo para a ver qué es lo que voy a hacer y todo eso. Pero sí, los karaokes, a ver, déjenme comentario cuál es el día que a ustedes les gustaría venir a escuchar mi karaoke, a pedir sus canciones. Y acuérdense, vamos a hacer puro karaoke, porque la música, el karaoke que yo hago, estamos un rato ahí disfrutando y todo, les canto sus canciones y me las sé. Pero ya cuando quito el video, lo tengo que editar, tengo que cortar las canciones porque me marca copyright. Pues no son mías, no son de mi autoridad. Y entonces les corto poquito. Pero al momento que nosotros estamos ahí, vamos a disfrutar. Les voy a cantar la canción completa. Y tal vez les puedo poner música también de grupos, pero no mucho. Así, alguna cancioncita que sea muy en especial, que no me la sepa, se las pongo con grupo. Pero ya después, ustedes saben, cuando se termine el directo, ya tengo que editar el video, quito esa canción. Sí, porque, pues no, ustedes saben que nosotros estamos aquí en YouTube por la razón de que queremos monetizar. Que se nos pague, aunque sea 10 centavos o lo que sea. Es como les digo, de 10 centavos que vaya uno metiendo en el jarrito, ahí, se va juntando y llega el dólar, ¿verdad? No, pues no esperamos a hacernos ricos de la noche a la mañana. Sí, fíjense la edad que tengo y nunca me hice rica. Así que, ¿qué? ¿Ustedes creen que vamos a hacer a esas alturas? No. Lo que importa es que nos vamos a entretener. Eso es lo importante. Nos vamos a divertir, vamos a platicar. Todo lo único que falta, lo único que se necesita es que lleguen con las ganas de platicar, de vacilar. Sí, porque vamos a vacilar, también, vamos a reír, vamos a dar picardías, tarugadas, de lo que sea. No nos vamos a poner de santuchas, no, tampoco, ni de chismes, sí, chismes no. Puro ahí entre nosotros vacilándola y todo, si se quieren llevar, llévense. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Ahí nada, nomás con respeto a todos, ¿sí? Es lo que siempre les he encargado. Lo importante es que quiero que nos la pasemos bien. Pero ustedes que llegaron al final de este video, pues ya saben. Pónganme ahí en el comentario, un comentario. Pónganme cuándo les gustaría el directo de karaoke. Porque voy a hacer directos, pero no todos van a hacer karaoke. Voy a hacer así cuando pueda, así, cualquier cosa. Pero de karaoke, de música. Voy a hacer unos dos días de karaoke. Pero quiero que vaya con su horario para que vayan ustedes a visitarme, para que estén ahí presentes. No quiero estar solita cantando. Que también me gusta cantar solita, no crean. Pero si están ustedes ahí, qué mejor. ¿Qué les parece? Me dejan un comentario y me dicen cuando quieren. Y luego yo veo y digo yo, los voy a juntar. A ver si muchas opinan lo mismo. Y si quieren, si veo muchos que van casi con el mismo día, ese día lo agarramos, ¿ok? ¿Qué les parece? Porque acuérdense que más adelantito vamos a hacer un baby shower también de Pau Salgado, que está embarazada. Uh-huh.
Y a ver cómo más adelante, ya cuando un poquito que suba, suba, suba la marea, haremos una rifa. Pero ahorita todavía no, porque ahorita no tengo dinero, pero sí pienso hacer eso, pero más adelantito. ¿Ok? Bueno, por ahorita me voy a tomar mi cafecito. Fue un gusto platicar con ustedes. Y ya saben, déjenme su comentario. ¿A qué horas? Pues ponen a qué horas es en donde están ustedes, ¿ok? Yo estoy en California, Estados Unidos. Me dicen a qué horas, por ejemplo, si están en México. Por ejemplo, en México, las 8, aquí son las 6. Son 2 horas de diferencia. Aquí son las 6. También por allá, por Oklahoma, son 2 horas de diferencia. Oklahoma, Estados Unidos, en USA. Ya ven, en Centroamérica, 2 horas de diferencia. So me dicen de dónde están para más o menos, ¿ok? Entonces, les deseo buena suerte. Ya saben, pórtense bien. Cuídense mucho. Y pues esto que nos está pasando nos va a pasar a todos. Así que lo único que deben de hacer, aliméntense bien, tomen mucho líquido, mucho limón, mucha vitamina C. ¿Ok? Es buena la vitamina C y la vitamina D, parece que me dijeron. Vitamina D, dice. Yo estoy tomando mucho limón. Como tengo muchos. Y naranjas. Hoy ahorita me estoy dando vuelo. Así que ustedes, sus limonadas calientes, ¿ok? Para que prevengan ese resfrío. O ese virus cochino. ¿Verdad? Ok. Les deseo buena suerte. Nos miramos en el próximo video, ¿ok? Cuídense. ¿Ok?